no va más, ¿eh? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a Granada Cofrade. Al principio de nuestro programa queremos mandar un saludo muy cariñoso a todos los componentes de la Asociación Musical San Isidro de Armilla, que ayer enterraban al que había sido su presidente durante 36 años. Desde Granada Cofrade los tenemos a todos presentes y tenemos a Antonio Adarve en el recuerdo. Y vamos ya con nuestras vísperas. Inmobiliaria Paco Grande en Calle Alamar. Número uno en intermediación. Paco Grande es su inmobiliaria para vender y comprar, demostrando su profesionalidad desde el año 1986. Vendemos en su precio, tasaciones gratuitas, tramitación íntegra de toda la documentación necesaria hasta firma notarial. De casta le viene al galgo. Paco Grande es su casa, la inmobiliaria que marca la vida. Para vender su piso en un instante, Inmobiliaria Paco Grande, Alamar 29. Programa denso y cargado de actualidad, el que traemos hoy para todos ustedes. Nos acompaña en esta noche de miércoles Carlos Feixa. Muchas gracias, bienvenido. Muy buenas noches. Y no vamos a perder ni un solo minuto, porque desde ya vamos a empezar a contarles todo lo que hemos preparado en el programa de hoy. Queremos primero que vean ustedes las siguientes imágenes. Es el final de esta edición de Granada Cofrade. Carlos Acal, tener en cuenta esas recomendaciones que nos están dando los medios, que tú nos acabas de recordar, y a seguir disfrutando en todo lo que podamos de nuestra cuaresma. A seguir disfrutando y en la medida que somos cofrades, apoyar a nuestras hermandades, apoyar a la Federación de Hermandades y Cofradías en todo lo que a partir de ahora se tenga que ir sucediendo, como cofrades y como cristianos que somos. En lo que sea y en lo que ocurra estaremos aquí dispuestos a contárselo. Ahora nos marchamos con lágrimas, no llorando, pero sí con lágrimas, que es la marcha de Melchor Perelló, que estrenaba el pasado sábado en el Perpetuo Socorro. Con esa composición les despedimos hasta el próximo miércoles. Disfruten este tiempo. Eran, como ustedes habrán podido ver, los minutos finales del programa que tuvo lugar el pasado 11 de marzo del año 2020. Casi sin quererlo nos despedíamos hasta un próximo miércoles, que tardó sin duda mucho en llegar. Estábamos a las puertas de una pandemia que entonces no sabíamos que era tal y que nos arrebató de forma inequívoca la cuaresma y la Semana Santa pasada. Este año seguimos en pandemia, pero sin embargo nosotros sí que seguimos aquí en Granada Cofrade, porque esta pandemia se ha llevado por delante la vida de muchas personas, se ha llevado muchas de nuestras costumbres y tradiciones, pero lo que no se ha podido llevar por delante, y por eso nosotros seguimos aquí, es nuestras ganas de informarle acerca de la actualidad de nuestras hermandades y cofradías y de todo lo que tiene que ver con la Semana Santa. Pues bien, después de ese recuerdo que se cumple precisamente hoy justo un año y queríamos mostrárselo a todos ustedes, queremos ahora felicitar a la Hermandad de la Esperanza, porque precisamente en esta jornada que estamos viviendo hoy, del 10 de marzo, la Cofradía de la Esperanza ha rememorado los 25 años en que permanece la imagen de Jesús del Gran Poder
entre nosotros. El Nazareno de Plaza Nueva es una obra de Manuel Ramos Corona que bendijo el párroco de San Gil y Santa Ana, José Delgado, y que preside en estos días el quinario en ese presbiterio de la parroquia de Plaza Nueva, bajo dosel morado y orfebrería de su paso procesional, custodiado por dos blandones de cera morada y jarras de iris también morados, así como dos de sus faroles del paso. Cada día el quinario es a las 8 y, como decimos, 25 años se cumplen de la hechura y bendición de esta imagen. Desde aquí, felicidades a todos los hermanos de la Esperanza. Y nos vamos muy cerquita de Plaza Nueva hasta el barrio del Realejo, donde este fin de semana tenía lugar el pregón de la Semana Santa de este conocido barrio granadino. Era pregonada la Semana Santa en la palabra de Francisco Starly. Una a una pasaron las 9 cofradías del Realejo por la palabra y la voz cortada del pregonero de este año. Francisco Estaril puso emoción en sus palabras cuando piropeó a cada una de las devociones realejeñas, deteniéndose en las advocaciones cristíferas y dejando a las plantas de las Dolorosas palabras de alabanza en forma de poemas. Era el pregón del Realejo, el segundo en importancia de cuantos cofrades se pronuncian en Granada. Todo esto y un millón de motivos más avalan el nombramiento de Francisco José Estaril para pregonar el barrio que le vio nacer como cofrade. Corazón de una ciudad ensimismada en el señorial abolengo de tus cofradías, el dique en el mar de estrellas por el que navegas, la proa encallada en tu cielo infinito. El Realejo es el altozano de la gracia por el que Granada sube al cielo, la escala mística que nos eleva a lo prometido, la empedrada cuesta de directo acceso al paraíso, el lugar donde vivimos los sueños. Una Semana Santa que no se celebrará en las calles realejeñas con las estaciones penitenciales, pero que el pregonero llevó a Santo Domingo para inundarlo de devoción, emoción y fe, tal y como si el Domingo de Ramos las puertas del templo se fueran a abrir para salir la cruz de guía de la Santa Cena. Lo cofrade es como los cantes de ida y vuelta, un darse para recibir lo que con infinita dicha se ha de devolver. Estaril, hijo del barrio, supo concentrar la atención durante más de una hora para anunciar lo que solo ocurrirá en el corazón de los cofrades del Realejo. De vuestra mano he ido haciendo el camino de hermandad, que es como decir, haciendo Realejo. Porque en sus calles y con vosotros derramé mi primera cera ante el Cristo de los favores. Sus calles fueron las primeras que mis pasos rachearon el dulce peso de la grandeza de Jesús y de María. En este barrio fue donde primero ceñí la cintura con la faja del compromiso de hermandades de la trabajadera. Aquí fueron los sueños de cofrade. Un pregón que ofreció la creencia del cofrade e hizo del Realejo el Monte Calvario, donde se quiebran los sentimientos de cuantos llegan a sus calles a presenciar el paso de sus hermandades desde el amor al barrio. El pregón estaba convocado por las cofradías de la Santa Cena, Señor de la Humildad, Oración en el Huerto, Rosario, Nazareno, Jesús de la Paciencia, Favores y Santa María de la Alhambra. Y del barrio del Realejo nos vamos ahora al Zaidín, donde hace unos días también Luis Ignacio Fernández Aragón presentaba el cartel de la cofradía de la Lanzada. Recuerdo, sentimiento y alabanza, una hermandad que el presentador siente como suya. Así se desprende de la presentación que el cofrade granadino Luis Ignacio Fernández Aragón hizo al cartel que ha editado para esta cuaresma la cofradía de la Sagrada Lanzada. Pasó aquella primavera, el verano, el año entero, y de nuevo estamos a las puertas de una nueva Semana Santa. Una Semana Santa sin cofradías en la calle, que tendremos que vivir alrededor del altar de los titulares, pero que al menos no nos tendrán cerrados en casa. La música la puso la capilla musical Arión, integrada por música de la de San Sebastián de Padul, con dos partituras que abrieron el acto y otras dos para concluir. Presentó al responsable de dar a conocer el cartel el cofrade de Jesús Despojado, Jesús Pulido, y fue el introductor del acto nuestro compañero José Ortega Solera. Cristiano, con su carisma cofrade, arquitecto y buena persona. Y no digo esto último como halago de turno a la persona que toca en el lugar correspondiente, sino que lo digo con conocimiento de causa y hechos tangibles en el día a día.
El cartel es obra de Carlos Alberto Marcos, una magnífica pintura que recoge el Cristo de la Lanzada en su mitad derecha sobre un fondo de granadas rojas con elementos pasionistas y reflexivos sobre el coronavirus y la tragedia humana que supone para Granada. El Cristo de la Lanzada solo muestra su lado derecho, en el que está la llaga de su costado, hacia donde reposa su cabeza inerte y en el que se encuentra la mano con la que nos bendice, incluso estando clavada al madero. El Señor, en este año sin cofradías en la calle, nos presenta la llaga de su costado como ofrenda a su hermandad y a toda Granada. Concluyó nuevamente con la música el acto, que resultó cuidado y mimado por esta hermandad aidinera en su parroquia de Nuestra Señora de los Dolores. Y en el interior de la parroquia de San Gil y Santa Ana se celebró el sábado la presentación del cartel de la cofradía del Santo Sepulcro. El hermano de la misma y caballero del Santo Sepulcro, Jesús Juan Gómez, fue el encargado de darlo a conocer. Se trata de una instantánea de Nuestra Señora de la Soledad en el Calvario, fotografía nocturna, obra del fotógrafo José Velasco, tomada en la plaza de Santa Ana con la iglesia de San Gil al fondo. El acto fue un pregón en el que Juan Jesús mostró su cariño y veneración a los titulares de la hermandad. Realizó un sentido texto de compromiso con la cofradía en tono lírico y poético y llamó a la participación durante todo el año. Es el dolor, Cancusa, es el dolor que hasta el ángel palidece y el pobre verso enmudece. Esta impronta que recoge la fotografía de José Velasco, envuelta en un halo de gloria en la penumbra de la noche, deja atónitos a cuantas personas están contemplando. Esas miradas se fijan en su cara de dulzura, aunque en ella se refleja dolor y soledad. La Virgen y la Cruz forman un todo que recortan la noche del Viernes Santo. Gracias, amigo Pepe. Tu pericia y buen gusto ha sabido plasmar ese momento tan hermoso y bello a unos pasos de la iglesia de Santa Ana. Y una instantánea fotográfica de José Anquela preside el primer cartel editado por la Asociación Cultural Anima Christi. Se trata de una fotografía de un primer plano de Nuestra Señora de la Soledad del monasterio de San Jerónimo, cuyo hermano mayor, Enrique Crespo, estaba presente en el acto, acompañado por algunos miembros de su junta de gobierno. María José Machado, vocal de protocolo de la Federación de Cofradías, acompañó a la asociación en esta primera cita. El encargado de hacer la presentación fue el pregonero de la Semana Santa del pasado año, Manuel Amador, quien hizo una descripción del mismo adentrándose en la devoción histórica de Granada a la imagen. El acto se desarrolló en el Salón de Actos del Real Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Y el fotógrafo, que es Anquela Fotografía, hizo un primer plano bellísimo, de la Dolorosa, y el que sirve para ilustrar este cartel que voy a presentar. Y la semblanza lo he hecho desde el punto de vista histórico, dando a entender que cuando nos enfrentamos ante una de las muchas imágenes que son tesoros que tenemos en nuestra Semana Santa, pues claro, a lo mejor nos quedamos en la corteza superficial, viendo lo bonita que es, lo bonita que está vestida. Anima Christi lo que pretende es enaltecer y fomentar la Semana Santa de Granada por medio de actividades culturales como la que nos ocupa hoy, con la presentación del cartel de Manuel Alejandro Amador y diferentes actividades en pos de la Semana Santa granadina. Y nada, y estamos a disposición de tanto de la Federación como de la Hermandad, de quien lo necesite, a su total disposición para todo. Y cerramos este bloque de pregones y presentaciones de cartel con la Hermandad de las Maravillas. Con el recuerdo a la comunidad de monjas de Santa Catalina de Zafra, de la Carrera del Darro, donde siempre se ha celebrado la presentación del cartel de la Cofradía de las Maravillas, comenzó el acto convocado por esta hermandad en la parroquial de San Pedro y San Pablo. Marta Yáñez, vocal de la Junta de Gobierno, fue la encargada de presentar a nuestro compañero José Ortega Solera. La Hermandad de la Aurora ha desempeñado los cargos de secretario, vocal de formación y actualmente ejerce como diputado mayor de gobierno de la corporación. El presentador alabó el trabajo del pintor bastetano Javier Mateos Lozano. Ella es una verdadera maravilla, está con la sencillez con la que aparece en el cartel.
deshecha de todas las joyas, ablonda y vislumbrándose su manto burdeo del que tanto cobijo necesitamos en estos momentos. Y es que este cartel huele a Domingo de Ramos, huele a fe, a historia y a arte, mucho arte. José Ortega realizó una presentación llena de sentimiento hacia la hermandad de la que fue costalero del Señor de la Sentencia durante años y recordó momentos vividos junto a los titulares. Porque todo se consumirá y habrá Semana Santa. Y al igual que el velo del templo se rasgó, llegará ese domingo. Aquí no hay nada suspendido. Y en Granada, Pilato se lavará las manos, la sentencia se leerá, la clámide roja caerá al empedrado granadino y Cristo llegará al Gólgota valiente y poderoso por la ciudad de la Alhambra. Y siempre encontraré las caras de sus incondicionales, como de Juan Pablo, María Ángeles, Alfonso, Perico, Manolo, Guillermo y tantos nombres que siempre cumplen con su hermandad. Y es que será y es Domingo de Ramos cada septiembre cuando la señora baja de su altar para su besamano. El hermano mayor de la cofradía, Armando Ortiz, agradeció finalmente las palabras de la presentación, entregándole al autor de la obra y al presentador un recuerdo. Un acto que dejó buen sabor y recuerdo entre los hermanos que asistieron o lo pudieron seguir por las redes sociales. Y después de este repaso a los pregones y carteles que han tenido lugar a lo largo de la última semana, vamos ahora a contemplar algunos altares de veneración a imágenes de nuestra Semana Santa. En concreto, podemos ver a nuestro Padre Jesús del Rescate, que el pasado viernes, como es tradición el primer viernes del mes de marzo, pues estuvo expuesto a la veneración de los fieles con esa túnica persa tan maravillosa y estupenda que ustedes pueden ver y que se restauró hace algunos años. Barrio de la Magdalena, del interior de la parroquia de la Magdalena, nos vamos ahora hasta San Matías, porque ahí también tenía lugar ese altar de veneración a nuestro Padre Jesús de la Paciencia, que se exponía de esa forma en el interior de la Imperial de San Matías para dar comienzo así a sus días de quinario. Barrio del Albaicín, nuestro Padre Jesús del Perdón también estuvo a la veneración de los fieles en la iglesia de San Miguel Bajo y nuestra Santa María de la Aurora Coronada. Ahí pueden ver en el altar mayor de la iglesia, en ese altar que había montado la priostía de esta cofradía albaicinera para venerar a nuestro Padre Jesús del Perdón. Y sin salir del barrio del Albaicín, nos desplazábamos también hasta el monasterio de la Concepción, porque ahí tenía lugar el domingo esa veneración a María Santísima de la Concepción en un imponente altar montado por la priostía de esta cofradía albaicinera del Jueves Santo, en donde, como ustedes pueden apreciar en esas imágenes, la Virgen de la Concepción lucía espléndida y estaba en veneración para todos aquellos que se quisieron acercar hasta ese punto. Altares de veneración y cultos los que se celebran a lo largo de estas semanas de Cuaresma por parte de nuestras hermandades y cofradías. En concreto, vemos ahora el altar de quinario de la cofradía de nuestro Padre Jesús del Rescate en el interior de la iglesia de la Magdalena, que se ha venido desarrollando a lo largo de estos últimos días, presidido, como no puede ser de otra forma, por la imagen de nuestro Padre Jesús del Rescate.
desde ese barrio de la Magdalena nos vamos ahora hasta el barrio del Zaidín, porque también se celebraba el quinario en honor al Santísimo Cristo de la Sagrada Lanzada en la parroquia de Los Dolores, en esa carretera de Armilla, y ahí pueden ver ustedes cómo se ha ido desarrollando ese quinario que ha venerado de esta forma a Jesucristo en su Sagrada Lanzada. Y volvemos ahora al interior de la Iglesia Imperial de San Matías, porque la Hermandad de Paciencia y Penas montaba también ese altar para venerar a nuestro Padre Jesús de la Paciencia en ese quinario que se está desarrollando a lo largo de estos días en el interior de dicha Iglesia Imperial. Y ahora estamos en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva, de los Agustinos, porque el quinario al Cristo de la Paz también se viene desarrollando a lo largo de esta semana, y en ese sencillo altar montado por su hermandad pues podemos ver y contemplar también esta imagen del Cristo de la Paz, que poco a poco se ha venido haciendo un hueco en la cuaresma granadina en los últimos años. Y nos vamos ahora hasta la Iglesia Imperial de San Matías, ya que los titulares de la Hermandad de Paciencia y Penas cambiarán su ubicación dentro de este templo. La imagen de nuestro Padre Jesús de la Paciencia regresará a la capilla que ocupó en los años 2014 y 2015, situada frente a la cedida para la Hermandad hace unos meses en el interior del templo parroquial de San Matías. Así lo acordó la Hermandad que preside Fernando García como hermano mayor, de acuerdo con la autorización concedida por el vicario territorial y el vicario de hermandades, Francisco Tejerizo y Antonio Valverde, respectivamente. Este retablo menor ya lo ocupó décadas atrás la imagen de Jesús de la Paciencia y es la segunda del lado del Evangelio según la entrada. De estilo barroco, como el resto de capillas de ejecución en el siglo XVIII, la capilla cuenta con imágenes de San José con el Niño Jesús y la Virgen con el Niño, San Pedro de Dueñas y San Francisco de Asís. En este mismo espacio se situará provisionalmente la imagen de la Virgen de las Penas. Se ha ralentizado un poco también por los ingresos de la hermandad, pero con la intención de hacer tanto la capilla como el cuarto de la entrada para ubicar la exposición de enseres de la hermandad de manera definitiva. Además, la cofradía ya ha recibido todas las licencias para iniciar las obras de conservación. También procederá a la restauración y acondicionamiento de una antigua capilla situada a los pies de la Torre de San Matías. Se ubica una capilla por dentro, era el antiguo, ahí había una antigua sala de reuniones y se ubicaría para colgar y exponer los enseres de la hermandad. El traslado del Señor de la Paciencia a su nueva capilla se producirá inmediatamente después de la conclusión del quinario y función principal, que tendrá lugar en la semana próxima y concluirá el domingo día 14. Por otra parte, la cofradía de la parroquia de San Matías está a la espera de la entrega del guión corporativo que está concluyendo el bordador Jesús Arco. Pues el guión está finalizándose la ejecución, lo está bordando Jesús Arco. La orfebrería es de Alberto Quiroz, que sí que está ya finalizada, la hemos recibido, y nos falta solamente pues que finalice Jesús el trabajo para presentar el diseño que en su día hizo Benjamín Rodríguez. Tiempo ahora para conocer los proyectos que pretende abordar la cofradía del Santo Viacrucis. Trabaja la cofradía de Cana de Granada, la del Santo Viacrucis, en la realización de varios proyectos encaminados a la conservación y finalización de su paso procesional. A pesar de las circunstancias económicas actuales, la cofradía quiere también ayudar a los talleres artesanos. De apostar también por un sector que está sufriendo los embates de la pandemia, como el sector de los artesanos, y precisamente recientemente hemos aprobado una serie de acciones para incrementar y mejorar nuestro patrimonio.
Los trabajos se desarrollan en varios frentes y el hermano mayor los describe para Granada Cofrade. Por un lado, le hemos encargado a Ángel Asenjo dos nuevas figuras para las capillas de los respiraderos laterales, en concreto la figura de los mártires de la Alhambra, que son San Pedro Dueña y San Juan de Cetina. Próximamente vamos a recibir, puesto que se encargaron el año pasado y por mor de la pandemia y las restricciones, pues el proceso de ejecución ha sido un poco más lento de lo habitual, las imágenes de San Pedro y San Pablo para las capillas del respiradero trasero. Y Alberto Quirós, por otro lado, va a realizar en orfebrería todos los atributos de estas imágenes. La cofradía también va a enriquecer y actualizar el escudo para adaptarlo al diseño últimamente alterado y recogido tras la reforma de reglas. Hemos contactado con Jesús Arco para que después de Semana Santa incorpore los tres clavos que le faltan al escudo de la Bacalá. Entonces, con eso ya completaríamos también la renovación del escudo en una de nuestras insignias principales. Además, en primavera se prevé la reforma de la Casa de Hermandad, bajo la dirección de Ignacio Fernández Aragón, y un plazo estimado de ejecución de un mes aproximado. Entonces, vamos a esperar a la primavera para iniciar este proyecto una vez que la climatología sea más benévola y mientras que el remanente económico, y por lo tanto no hay ningún problema. La Cofradía de Cana de Granada busca recursos para, además, mantener sus compromisos sociales que realiza a través de su sede y con la Federación de Cofradías. Y vamos a finalizar esta primera parte densa y cargada de actualidad con la noticia de que la Cofradía de la Oración en el Huerto de los Olivos ya tiene ganadora del cuarto concurso certamen de pintura. Ha sido María Tenouri Díaz, es, como decimos, la ganadora de este cuarto certamen de pintura que organiza esta cofradía realejeña en colaboración con la Facultad de Bellas Artes y el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Granada. Con una técnica acrílica, la pintora ha representado su particular visión de la Virgen de la Amargura para este certamen que lleva el nombre del escultor y artista churrianero Domingo Sánchez Mesa. El premio está dotado con 1.500 euros y lo presenta el domingo en las Comendadoras de Santiago a las 11 de la mañana el pregonero de la Semana Santa del año 2020, Manuel Amador. Con estas imágenes les dejamos, nos vamos a publicidad y enseguida volvemos con más noticias y más actualidad aquí en Granada Cofrade. Seguimos en Granada Cofrade y, como ustedes han podido ver en este breve espacio de tiempo, hemos adaptado nuestro platón a la normativa sanitaria porque tenemos invitados con los que vamos a hablar a continuación de esa exposición que se está fraguando ya, que está casi lista por parte de la Hermandad del Santísimo Cristo de los Favores. En concreto, nos acompaña Elena Cueto, que es vocal de prensa y juventud de esta hermandad. Muy buenas noches, Elena, muchas gracias. Muy buenas noches, gracias a vosotros. Y nos acompaña también Ignacio Molero, del equipo de Priostía, para darnos algunos detalles del montaje de dicha exposición. Ignacio, buenas noches, muchas gracias. Muy buenas, gracias a vosotros siempre. Enseguida vamos a estar con vosotros, pero vamos a hablar ahora de una exposición que ya sí está teniendo lugar. Hablamos en concreto de la exposición de la Cofradía de la Virgen de los Dolores, y es que La Etare, la memoria de la madera, es el título con el que ha sido presentada a los medios de comunicación dicha exposición organizada por esta Real Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores con motivo del 60 aniversario de la hechura y bendición de su titular, Mariana, de la Corporación del Lunes Santo. La misma contó con la presencia de la hermana mayor de la cofradía, Mari Carmen Gervilla, Venancio Galán, director del Museo Carmelita, Jerónimo González, comisario de la exposición, José Gabriel Martín, conciliario de la hermandad, y también estuvo el vicepresidente federativo Armando Ortiz y Lucía Garrido como concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Granada. La exposición se divide en tres salas, empezando por la devoción a los Dolores a través del tiempo. La segunda parte muestra detalles de la bendición de la Virgen de los Dolores, como es el manto que llevó el día de la bendición, cedido a la exposición por las Clarisas de San Antón, palio primitivo de la corporación, así como detalles vinculados al escultor Aurelio López Azaustre. En la tercera sala nos acerca a conocer las distintas sedes que ha tenido esta cofradía, así como una muestra del ajuar de Nuestra Señora de los Dolores. La exposición podrá disfrutarse hasta el domingo 4 de abril en el Museo Carmelita de Granada, calle Monjas del Carmen número 8, en horario de 4 a 6 de la tarde, hasta nuevo cambio según las restricciones. Les dejamos algunas imágenes de dicha exposición para que disfruten ustedes también de esta interesante muestra. Una ardua tarea, intentando buscar sitios, ¿no?, para poder realizar esta muestra. Y bueno, cosas de la vida y del destino. Dimos con Venancio Galán, con el director de este museo, y se puso a la disposición de la hermandad. Es igual de importante esa persona que trae y traslada una pieza desde la casa de hermandad a la persona que está restaurando o está colgando un cuadro o está ubicando una escultura. Gratitud a las instituciones que nos acompañáis y que siempre nos arropáis. Creo que ahí estáis integradas todas, por supuesto. Gratitud a los patrocinadores que han permitido esto y también, por supuesto, gratitud a todos los hermanos y hermanas que han participado. Y no... Pues de una exposición que ya está inaugurada y que ustedes pueden disfrutar, a una exposición que se va a inaugurar también de forma inminente y que hoy vamos a conocer parte de ese contenido en Granada Cofrade. Nos acompañan, como hemos dicho, Elena e Ignacio. Y en primer lugar, queríamos preguntaros por ese título que la hermandad ha escogido para esta exposición, Lot y Ono, que hace referencia a ese Valle de los Artesanos, ¿no? Comentarnos un poco por qué el título de esta muestra. Pues yo creo que es simplemente por atractivo de lo que es el pasaje bíblico, ¿no?, del Antiguo Testamento. Exacto. Y es verdad que hace alusión al Valle de los Artesanos y yo creo que es una muestra humilde, ¿no?, de lo que es, de cómo se va a hacer la exposición desde lo más profundo de la hermandad para el barrio y para Granada. Exacto. Y para todos los que quieran. Exacto, sí. Venir. Básicamente la exposición es una manera también de acercar la Hermandad de los Favores pues a toda Granada y a todos los cofrades, ¿no?, ya que no se puede procesionar, no podemos este año tampoco, no podemos tener una Semana Santa habitual como todos los años, pues la exposición es una manera de acercar el patrimonio de la Hermandad de los Favores, ¿no?, y que conozca a la gente de cerca pues muchas cosas que no se pueden ver en los desfiles procesionales y que tampoco están a la vista pues, porque están guardadas o porque el día que salimos en la procesión pues están situadas en lugares que no están a la vista de los cofrades, ¿no?, que están a pie de calle. ¿En qué momento surge la idea de realizar esta exposición y cómo se va fraguando eso poco a poco? Pues básicamente ya llevábamos mucho tiempo queriendo hacer una exposición, ¿no?, desde el tema de los costaleros y del aniversario y tal, pero claro, fue pues a raíz de diciembre o así, ya pensando en qué hacer en la Cuaresma, porque como todas las hermandades, pues en esta situación pues siempre estamos buscando pues algo nuevo, alguna alternativa que hacer, ¿no?, porque tampoco se nos deja, dentro de todo, cumpliendo siempre las normas, que eso es lo más importante. Y entonces pues se nos ocurrió hacer la exposición, ¿no?, y bueno, hemos pedido pues los permisos a quien era conveniente y se nos han otorgado. Y también cabe destacar que nuestro párroco Juan Manuel siempre ha estado de acuerdo en todo, hemos tenido una unión con él desde el principio pues buenísima y siempre está ayudándonos en todo lo que puede y nada, y se nos concedió y se nos dijo que sí y nosotros pues para adelante, encantado. Carlos, queremos conocer más datos sobre esta exposición. Pues sí, yo creo que estamos viendo imágenes que nos están encantando, pero me gustaría que nos detallaran un poquito qué podemos encontrar los cofrades granadinos y del resto de la provincia que se acerquen a esta exposición. Bueno, lo primero, vamos a adelantar que el paso del Señor va a estar montado y el de la Virgen también. Pero bueno, vamos a dejaros algunas cosillas de sorpresa, ¿verdad? De sorpresa, sí. Sí, porque todo, evidentemente, si no, hay que dejar al público también. No vamos también a hacer un spoiler completo. No. Vamos a adelantaros cosillas, pero... Sí, pero, hombre, va a haber sorpresa
que seguro que van a gustar sí, a todos los granadinos, a todos los cofrades que se acerquen. Sobre todo con el gusto que se ha hecho, por supuesto, hemos intentado acercar de la mejor manera posible a nuestros titulares, a todo el mundo, a todos los devotos y sobre todo también pues, al barrio, ¿no? Que el barrio también se ha volcado mucho con la exposición. También las cofradías que se han prestado, también la cañilla, el huerto. Sí, hay que agradecer sobre todo eso. Agradecimiento a todos los que nos han ayudado en la exposición. Y hablando de cofradías, pues la cofradía de la cañilla, el huerto, la cena y también, la Hermandad de los Dolores también, ¿no? También pues nos han ayudado en... Pero eso que en realidad pues, va a haber enseres, va a haber algunas cositas que están guardadas que no todo el mundo puede ver, ¿no? Cositas que están en la Casa Hermandad y que, bueno, pues no están a la vista de todo el mundo. Y sobre todo también una oportunidad, pues de las cosas, como ha dicho Elena, que salen a la calle cuando hacemos estación de penitencia y que no son visibles tan de cerca, ¿no? Sino que son cositas que van un poquito más escondidas y cositas, bueno, pues que es una oportunidad muy buena para poder acercarse a la hermandad y ver pues, todo lo que tenemos, que no es poco. Se va a utilizar pues, toda la iglesia de San Cecilio, sí. Las diferentes capillas donde principalmente van a estar expuestos esos enseres de la cofradía de los favores. ¿Qué recorrido es, cuando llegamos allí debemos de hacer para no perdernos ningún detalle y para poder ir visitando con un cierto orden todo lo que va a estar expuesto? Eso es parte de la sorpresa. Pero bueno, yo creo que podemos adelantar que tal y como entramos por la puerta, lo que es junto en la placeta, ¿no? Cuando ya subimos la cuesta del campo, ¿no? Ahí es donde va a empezar la exposición. Y ya nada más que entrar vamos a ver ya cositas de la hermandad y el recorrido es pues, dirigirnos hacia el altar mayor, dar la vuelta a lo que es toda la nave central de la parroquia e ir parándose en las diferentes capillas de la parroquia, porque las capillas nos han servido a todos los que hemos estado ahí ayudando a que sea un espacio pues para que sea realmente ahí donde tengan que estar las cosas expuestas y donde nos vamos a poder parar y ver con detenimiento, porque también se ha preparado un sistema de escaneo del QR para que todos con nuestros móviles podamos acceder al catálogo de cada capilla y podamos ver fotografías con calidad de lo que estamos viendo, aunque lo estamos viendo en directo, pero también con una descripción, tal. Va a estar muy bien. Y sobre todo por las cositas que van a estar expuestas, todos los enseres que van a estar, que se pueden ver en vivo y en directo. Y también va a haber un control de aforo, como siempre en estos casos, como estamos todavía con la pandemia y eso, va a haber un control de aforo. Pero sí, lo del código QR, la verdad es que va a estar muy interesante, porque como bien ha dicho Nacho, pues claro, cuando nos vayamos acercando a cada capilla, según lo que vayamos viendo, pues el código QR, cuando la gente se acerque, con acercar el móvil y hacer la fotito, pues ya corriendo pueden acceder al código QR y se despliega un catálogo de fotografías y de descripciones sobre lo que están viendo. Entonces les va a ayudar muchísimo a entender todavía más la exposición. O sea que no solo una exposición que se ve allí sobre la marcha, sino que ha habido que montarla allí sobre la marcha, mejor dicho, sino que lleva también un trabajo detrás de preparar toda esa documentación. Exactamente, sí, la verdad es que muchísimo trabajo. Y bueno, no únicamente agradecer a las hermandades, que también he agradecido a las hermandades, pero también agradecer sobre todo a la gente que ha ayudado en el montaje en lo que es la infraestructura museística de la exposición, que han ayudado muchísimo tanto a los cofrades de la Hermandad de los Favores, tanto a los hermanos de la hermandad como gente del Realejo, que se ha prestado para ayudar a la limpieza de la iglesia y el montaje de la exposición. Así que agradecer y hacer una especial mención a todos ellos, ¿no? Mostrar una muestra, nunca mejor dicho, de este tipo lleva su tiempo, no es fácil, nos lo estáis diciendo, y también tiene unos costes, imaginamos. ¿Qué tipo de financiación ha tenido la hermandad y hay alguna entidad, alguna institución que ha colaborado también con vosotros en los gastos propios de este tipo de exposición o no? ¿O lo afronta la hermandad en solitario? Claro, sí, la hermandad básicamente, porque nosotros lo que disponemos es de la parroquia, de, como ha dicho Elena, la ayuda y el permiso de nuestro párroco, y a raíz de ahí pues nosotros hemos prácticamente todas las capillas, no hay tampoco mucho extra, ¿no? Si es verdad que nosotros mismos hemos puesto una iluminación específica y que hay cosillas que están bien recargadas, pero que ha sido cosa nuestra. Sí. No ha sido algo tan externo, sino ha sido más... En cuanto a la financiación, sí, en cuanto a entidades que han colaborado y eso, pues cofradía y también el Patronato Municipal de la Alhambra, una especial mención a Rocío Díaz, del Patronato Municipal
de la Alhambra. ¿Sí? Datos de esta exposición, qué día se puede visitar, en qué horario, vamos a decírselo a la gente para que desde aquí lo sepan ya y se vayan organizando y se animen ustedes a acudir hasta el Campo del Príncipe, a esa iglesia de San Cecilio y visitar esta interesante muestra que seguramente pues, la vamos a disfrutar muchísimo porque junto con la de la Hermandad de los Dolores es lo único un poco más extraordinario que vamos a tener esta cuaresma en Granada. Contadnos horario y días. Pues creo que recordás que era todos los días, sí, por la tarde. Todos los días, por la tarde. Por la tarde, pero es verdad que a las 4:30 o así empieza, si no recuerdo mal. Es que justo mañana va a ser el acto de, sí, de inauguración. De inauguración, por decir, exacto. Así. Y luego es verdad que los viernes y los sábados también va a estar abierta por la mañana, porque los viernes hemos empezado también, que hay que recordar a todos los cofrades también de Granada, de que se ha abierto la iglesia por fin los viernes también por la mañana. Exacto. Que era una cosa lucha que teníamos ahí la hermandad por. Sí, sí. Y bien, y se va a aprovechar también el horario de los viernes por la mañana y del sábado por la mañana para poder visitar la exposición. Y un espacio además totalmente seguro en donde todas las medidas COVID que están vigentes por las restricciones que tenemos y por la sí. propia situación de pandemia, pues también van a estar presentes en esta exposición, con lo cual animar a todo el mundo a que vaya allí porque no hay ningún tipo de problema sí, sí. en este Pero sentido, no. ¿verdad? No hay ningún tipo de problema, va a haber control de aforo, como bien os he dicho antes, y obviamente pues animar a todos los cofrades y a toda Granada que... Y a Granada y gente, bueno, ahora mismo no puede venir nadie de fuera porque estamos limitados, pero sí, toda la gente que pueda, toda la gente que pueda, a ver si en Semana Santa, pues bueno, ya en Semana Santa ya no estará la exposición. No, hasta el domingo, hasta el sábado de pasión. Será hasta el sábado de pasión porque nosotros queremos pues, celebrar los oficios y nuestro triduo pascual y eso, y bueno, y celebrar nuestra Semana Santa pues de una manera, de la mejor manera que se pueda. Muchísimas gracias, Elena e Ignacio. Vamos a estar, sin duda, mañana en esa inauguración de la exposición. Daremos buena muestra de ello en nuestro próximo programa. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por darnos esas pinceladas acerca de la exposición. Gracias a vosotros. Gracias. Vamos llegando poco a poco al final de nuestro programa. Vamos a dar paso ahora a otras noticias de forma más breve en nuestro boletín. El pasado domingo, el conciliario de la Cofradía de la Borriquilla bendijo las nuevas riendas realizadas en el taller del bordador granadino Guillermo Polo. Se trata de un trabajo realizado sobre terciopelo rojo bordado con trencilla de hojilla y torzal, rematado con pequeñas cartulinas. Han sido donadas por un grupo de hermanos. Ya está en imprenta el nuevo número de la revista Gólgota que dirige Armando Ortiz, órgano de difusión de la Real Federación de Cofradías. La publicación se dará a conocer en la Semana de Pasión y en sus páginas se incluyen temas de información, historia y las principales noticias de la Real Federación de Cofradías en los últimos meses. Los compañeros de Canal Sur Radio han entregado esta noche el 31º premio Guión de Plata del programa El Llamador de Granada a los incensarios de Loja, una secular tradición del siglo XVIII. Este galardón se tendría que haber entregado el pasado año, pero la situación sanitaria lo impidió. Dentro de los actos del 60 aniversario de la bendición de la Virgen de los Dolores el próximo sábado a las 6:30 de la tarde, tendrá lugar la conferencia Aurelio López Azaustre, Una vida para el arte. Correrá a cargo de Francisco Canales López, licenciado en Historia y sobrino nieto del escultor, autor en 1961 de la imagen de Nuestra Señora de los Dolores, y el compañero de COPE Granada, Jorge de la Chica. El acto será en el Colegio Mayor San Bartolomé y Santiago. Programa cargado de noticias y actualidad, el que le hemos mostrado en la noche de hoy miércoles. Querido Carlos, compañero, muchas gracias por acompañarnos. Un placer, como siempre. Que menos mal que no tenemos nada extraordinario y que no va a haber procesiones en la calle, porque si no, no dábamos abasto. Actividad densa, como corresponde también a la tercera semana del tiempo de cuaresma, lo que nos gusta a los cofrades. Muy bien, pues a descansar, muchas gracias. Gracias. Seguiremos disfrutando y seguiremos viviendo la cuaresma de forma especial y muy intensa en Granada Cofrade y en la televisión municipal de Granada. Ahora ya para marcharnos les dejamos con unas imágenes que hemos querido traer también en el día de hoy. Unas imágenes de lo que en condiciones normales estaría teniendo lugar en nuestras casas de hermandad, ese bullicio, ese ajetreo previo a los días de Semana Santa que tristemente pues este año no está siendo así. Con ese recuerdo y esa nostalgia, anhelando y deseando que pronto volvamos a vivir nuevamente estampas como las que les vamos a mostrar a continuación, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la semana que viene.
Gracias.